Bienvenidos chicos, mi nombre es Ramiro y bienvenidos a un nuevo video donde hoy vamos a reaccionar a Bad Boy Oliver, que es un short horror film hecho por Mr. Friend. Es un video que me pasó mi novio y el día de hoy vamos a reaccionar a él. Yo no sé nada de qué se trata. Mira. Dear, little Oliver was on his way to see his aunt and uncle. Say hello, Oliver. Okay. He just turned 8 years old, and so now that he was a big boy, he was allowed to take the bus alone. Just okay. A short hop, skip, and a jump to go. Do you know the way from here, Oliver? Ah, it appears he does. Oliver hadn't seen his aunt and uncle since he was four, so he was okay. Very excited to go and play at the house. Although, he was a little nervous. What if they didn't recognize him anymore? Pareciese que es un stop motion un poquito, bueno, hecho con un programa, ¿no? Como Blender o algo así, no sé. Okay. Oliver anda de chill. Stop that, Oliver. You're not seven anymore. Why, hello there, okay. Boy. Made it here safely, I see. Goodness, how you've grown. Your aunt and I are just delighted to have you here. Hi, Uncle Charles. Hello, Auntie Pat. Well, come on inside, my lad. Your Auntie Pat has just made a batch of her famous walnut cookies. Okay. Uy. Uy, se ponía todo oscuro, okay. Here's your room, Oliver. Okay. I'm sorry, it's not much. We still haven't gotten round to redecorating yet. Okay. Uncle Charles, what's that? Hmm? Diablo. Oh, him? Why, that's Mr. Bobo. Your father used to adore him when we were children. Why, we could have sworn he had a mind of his own at times. Uy, no. Bobo? Mr. Bobo? Well, I'll let you get settled. Go on in and make yourself comfortable. No podemos poner a Mr. Bobo en tu cuarto, tío. Hi there, Mr. Bobo. Culo. No, bueno. Ok, este cuate, el Oliver, se quedó a dormir a casa de sus tíos. Hace un chorro que no los ve. En el cuarto hay un peluche llamado Mr. Bobo, ¿no? Que su papá y su tío a veces podían jurar que tenía vida, ¿no? De niños, ok. Todo normal. Uy. Uy, no. No puede ser. Decoraron la pared verde horrible. Wey. Hermano, ese no era el focus. Just imagining things. He's not real. Claro. No está en el estante, no es real, ¿no? Must have been the wind. Debió haber sido el viento. A la burga. He's not real. This is just a dream. He's not real. Okay. Huh? Si era un sueño, ¿no? Oh, I guess it was just a dream. Okay. Oliver spent the day playing with his favorite toy while his aunt and uncle worked in the basement. ¿Por qué? But he was finding it hard to have much fun. Ay, no. Ah, pues que iba a ir con los tíos al basement.
al no, ¿cómo se decía? Basement, al, no era el ático, basement era el, I'm not scared of you, Mr. Bobo. era You're just el, a silly sí, ese. doll, and you're not real. Lo atrapan, ¿no? Tin, 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 tin. A lo bestia. Carnal, ¿por qué me aventaste ese carrito? ¿Yo qué te hice? Acaba de separar bien formal el vato. Ándale, el Oh, sótano. I'm sorry, Mr. Bobo. Please don't be mad. Ni modo, carnal. Te va a denunciar. Eso What's es that? agresivo. Ojo. Nah. Nah, re turbio. Hell nah, man. Uy. I see you've hurt Mr. Bobo, Oliver. That's a bad boy. Uncle Charles, Qué is raro there a la bestia. camera in Mr. Bobo? Vamos, que está grabando un If you'd blog. have just played quietly and been a good boy, I wouldn't have to do this. No. No. Uncle Charles? Nah. Mister, nah, bro, de returbio. Okay. Damn. Okay. Este video estuvo chido. Okay, la narrativa del video estuvo interesante, ¿no? Era como pues todo desconocido, o sea, no te dejan conocer ningún detalle porque pues ni Oliver sabe qué está pasando, hace un chorro que no ve a sus tíos, va solo en camión, o sea, ni quién sabe de dónde estaba en su casa original. Returbio, la neta, o sea, hubiera estado turbio que dentro del muñeco hubiera habido carne o una persona o algo así, pero una cámara y luego nada, o sea, al final está turbio, o sea, como que no te dejan a la expectativa de qué le pasó al Oliver, ¿no? Esto ha sido Bad Boy Oliver, ahora tiene sentido el título. Espero que les haya gustado, like para más videos así, si quieren ver otro video de terror, si quieren ver The Man With No Mouth para el siguiente video, denle like, suscríbanse, coméntenme qué tal les pareció. Ya saben que si el video les gustó pueden compartirlo con todos sus amigos, pueden compartirlo en Facebook, Twitter y si me taguean cuando lo comparten los voy a saludar en el siguiente video. Así que sin más, este ha sido Ramiro, espero que les haya gustado el video de nueva cuenta, suscríbanse y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.